El Guti que no pot faltar, el cap visible, el cabeza visible, Guti, un año más. Otro año más aquí, es decir, a pesar del cambio de fecha, que normalmente siempre llevamos los últimos años haciendo el 27 y 28 después de San Esteban, este año por motivos del Salón de la Infancia hemos tenido que cambiar, pero bueno, aún así también ha sido un éxito, es decir, los 35 equipos no han faltado, hoy ha sido impresionante, es decir, han venido la categoría Levín de 14 equipos, han venido equipos de dos equipos de Barcelona, San Juan, Vilafranca, Manresa, Igualada, y no, como siempre, impresionante, ¿no? Aquí ya una Danone Cup de la Noya ha sido hoy, ¿no? ¿Entiendes? Y no, bien, yo muy contento, es decir, la gente, todo muy bien, es decir, que, y bueno, ya es ver ya el éxito que tiene, por eso, como bien me decías tú, ¿no? Es decir, ya lo sorprendente es que hasta ya este año ha sido el año que más me han llamado para apuntarse al torneo. ¿Entiendes? Es decir, que ya poco, ya lo he tenido que hacer, he tenido que yo incluso frenar inscripciones, porque es que si no dábamos abasto, ¿no? La pena te la hacen ellos. Sí, porque ya les gusta. Y nada, y al principio pues todo muy bien, agradecerte otra vez más al ayuntamiento, es decir, que a la nueva regidoría de Sport, es decir, que se han seguido implicándose, ¿entiendes? Es decir, y entonces claro, siempre es importante, ¿no? Es decir, que luego también otros colaboradores, como Social Group también, que colaboran con el torneo, Totesport, el Armetal también, ¿no? Es decir, Family Jeans y todo esto. Bueno, que son gente que, bueno, que están ahí y colaboran con nosotros y siempre te ayudan a conseguir un plus, ¿no? Para los chavales, ¿no? Sobre todo el tema de, bueno, también destacar que estamos una vez más con la rifa solidaria, que es con el objetivo de recaudar dinero para invitar a los chavales de Dispiera a pagarles el autocar para la excursión, que haga una excursión en primavera al Parque del Tibidabo, ¿no? Sí. Es decir, hay gente que se ha encargado de ir pidiendo por los comercios locales de aquí de Piera. Y bueno, hemos hecho unas paneras, un par de paneras muy potentes, y hoy haremos el sorteo. Y bueno, en principio ya me han comentado que la cosa va bien, ¿entiendes? Bueno, decir, sí, no, los últimos dos, sí, es bueno, es decir, los chavales muy contentos, mañana juegan los chavales de Dispiera, ¿vale? Están deseando ya jugar, hoy ya, y bueno, y todo muy bien, ¿no? Es decir, que en principio, pues lo típico, agradecer también a los conserjes de aquí del pabellón, es decir, a toda la gente que también, pues, siempre te echa una mano. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Te anima un año más, al año que viene. Bueno, ya te diré, el año que viene ya te diré. Es decir, que ya estoy muy cansado ya, es decir, estoy muy cansado, que cansa mucho ya, es agotador ya, ¿no? Es decir, y bueno, pero bueno, ya veremos. Es decir, siempre digo lo mismo y luego al final, cuando llega noviembre, me apunto otra vez al carro y tiro para adelante, ¿no? Guti, muchas felicidades, bueno, y nos vemos por aquí el pabellón. Perfecto, seguimos viéndolo. Venga, hasta ahora, gracias. Bueno, el torneo lo veo como todos los años bien. Al final todo lo que se haga para ayudar a la gente que lo necesita, como es este torneo que es benéfico, me parece súper de acuerdo en que se hagan estas cosas y que los niños disfruten estas Navidades y jueguen un poquito al fútbol, ya que están descansando. 35 equipos, ¿eh? 35, se dice rápido, 35, pero preparar 35 equipos aquí hoy y mañana. Bueno, esto al final es una, bueno, entre todos, porque el Guti nos pide ayuda a todos, vienen equipos de Hostalés, vienen equipos de Piera, vienen equipos de Igualada, vienen equipos de Manresa y entonces pues claro, hace que esto sea posible. Pero sobre todo la labor más grande la hace Guti junto a su gente. Oye, ¿tú qué sabes de fútbol sala? ¿Hay nivel? Mucho nivel, mucho nivel. Mucho nivel. Mucho nivel, sobre todo con los equipos de Piera.
¿Quién dice un 2? Yo la di. A 3, 2, 1, 2, 3, DC. You pull me into the edge of your lips, till you know that I'm falling. Won't you give something more than a kiss, make it last till the morning. I can't take it when you give me just enough to keep me waiting. I'll be wanting you more. I know I never tell you no, I never tell you no. Just love, love me or let me go, love me or let me go. L'Alba, el Sergi i el Juanma. Juanma, Sergi, saludeu-me. Que bien, Alba, què tal? Te veo muy contenta. Coge el micro, cógelo. Explícame, ¿qué hacemos hoy aquí? Aquí. Sí. Aquí jugamos fútbol sala. Hacíamos cosas para dar caudar dinero para hacer cosas, para salir. ¿Te lo pasas bien? Me lo paso bien y genial. Genial, ¿verdad? Aquí con tanta gente. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Y el Sergi? ¿Qué dice el Sergi? ¿Qué dice el Sergi? ¡Sergi! ¿Estás contento, Sergi? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Aquí, mañana es el día que jugáis a fútbol, ¿no? Sí. ¿Ya estás preparada? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¡Qué bien! ¡Ya Juanma! ¡Juanma! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. ¿Preparado para mañana jugar a fútbol? Sí. ¿Sí? El torneo, de fútbol aquí, del Polset y Dispiera. Sí. Y a la vez estamos recogiendo dinero para vosotros, ¿verdad? Sí. ¿Contento? Muy contento. Muy contento. Pues venga, mañana os veo, ¿vale? ¿Cómo jugáis? Vale. Salúdame, guapo. Venga, ay, no. Sergi, saluda, Malva. Vinga, doncs ara estem amb la Montse de Dispiera, que no pot faltar Dispiera aquí al torneig de Crai Polset. Montse, què tal? Molt et bé. Veig molt contenta. Sí, home, i tant, això és un aconteixement, el torneig solidari aquest del Polset de Nadal, ja l'esperem cada any. I Dispiera no pot faltar. Home, més que res que els joves, els nois i les noies de Dispiera ja ho esperen, eh? Ja ho esperen de cada any, poder jugar, poder fer el seu partit de futbol, poder venir aquí al pavelló amb tots els altres jugadors, això per ells és un aconteixement important, la veritat. Ara d'aquí poca estona, tant avui dissabte, avui dijous i demà divendres, que la sorteix d'aquestes paneres, sí. Que per una miqueta de fons, per dir-ho així. Us explico. Digues. Com que és un torneig inclusiu, doncs ja des de l'any passat, fa dos anys, doncs que des del Crael Polset i l'Ajuntament de Piera doncs van dir doncs, a fer una miqueta doncs, solidària amb Dispiera. I doncs què fem? Per tenir una mica doncs, de col·laboració sortegem totes unes paneres amb donacions de totes les entitats i botigues del poble, també de l'Ajuntament, i llavors doncs, amb aquest que recaptem amb aquests diners doncs, els nanos fan cada primavera una excursió al Tibidabo. Mm-hmm. Perquè... No ho han vist els nens, estaven satisfets, ja, eh? Molt contents, molt contents. Ells, ja, el Tibidabo també els agrada, també. Però el que els agrada és venir aquí a jugar i a participar de l'ambient i a ser
Bueno, uns més. Això es tracta, és un torneig inclusiu i la inclusió va d'això. Montse, tots som iguals. I tant que sí, la inclusió va d'això. La inclusió va d'això. Montse, moltes felicitats. I ara des d'aquí poca estona anem a fer el sorteig, no? Ara anem a seguir a fer el sorteig, a veure qui seran els afortunats. Però afortunats ja ho som tots d'haver pogut estar aquí, participar i sobretot veure el que deies tu, no? Les cares de felicitat que fan ells doncs, quan estan aquí sentats i aplaudint. Felicitats, Montse. No, a tots els que organitzen això, gràcies al Guti del Cael Polset, a l'Ajuntament, a totes les botigues i entitats, a l'Elisenda Guard, que ens ha voluntària d'Ispiera, que ha anat per totes les botigues i tot. Una feina que nosaltres, els pares de l'associació, no podríem fer perquè ens és impossible. Però això és que estem arropats aquí per tothom. I gràcies a tothom doncs, perquè puguem estar aquí. Doncs vinga, Montse, vinga, que vagi bé. Moltes gràcies, Toqui. Gràcies a teva vida. Adéu. Adéu. So love me or let me go. Bien. Aquí te veo contento, ¿eh? Disfrutando, hemos ganado por lo menos. ¿Hemos ganado? Bueno, mira, algún trofeo llevaréis, ¿no? Una categoría. Oye, explícame cosas, ¿cómo ves este torneo? Es un tema importante porque es por un tema social y entonces siempre intentamos ayudar por el tema social, más que nada. Cuando ves aquí en más de 35 clubs, ostras. Equipos de fútbol 35 aquí, ostras, es un orgullo, ¿eh? Aparte lo importante también el tema con Dispiera y Pulset, que es por el tema social, como te comento, que es por lo que realmente pues intentamos ayudar y patrocinar para que el torneo siga. ¿Tú ves este trofeo que tiene continuidad para muchos años? Yo lo veo bastante bien, además cada año va creciendo y es una cosa que creo que merece la pena. Incluso yo haría más cosas, traería muchas más casas de acogida de Cataluña y haría un torneo aparte solo de los niños de acogida. Eso es inculcarlo, ¿no? Eso es decirlo que fuera así, ¿no? Yo creo que se debería hacer, pero bueno, es un tema que me gustaría hablar con Guti para que se hiciera en el futuro. ¿Qué opinas del Guti? Un crack, ¿eh? Fenómeno. El Guti es un fenómeno. Gracias a él. La verdad que este torneo cada año está subiendo y merece la pena y ayudar. Claro que sí. Mira, Sergio, vamos acá a gozar de este ratito aquí aún. Muchas gracias. Venga, tío. Watch the waves have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever you feel. Together be real, together in. No one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring it down. To no one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring it down. You make it easier to sing, yeah. The shore and now hearts are jumping. I grab another coke and let's dive in. No one can stop me.
veig molt contenta, molt, bueno, molt. Bueno, són dates per estar contents i el Polset és un acte superxulo que fa molts anys que fan i solidari i hem d'estar contents. Escolta, ara fa un moment la Montse de Dispiel en deia, l'Elisenda Guard, s'ha fet una col·lada. No, només l'Elisenda Guard, que jo soc voluntària d'Ispiera i els ajudo. Llavors hem muntat les paneres solidàries i hem aconseguit, gràcies als comerços, les entitats i així que han col·laborat, hem pogut fer 4 paneres. Sí, superbé. Escolta'm, quan veus un ambient així tan maco, què? Què et diu el cor? Bueno, que Piera és un municipi d'esport i solidari. Solidari, i tant, i tant. Tenim la mostra avui. Avui és una mostra, i tant. Això us anima, no? Us anima a seguir. Cada any. Mentre no falli el guti del Polset, que és l'alma mater de tot això, els altres seguirem. Oi que sí, Sergi? I demà hi ha el partit de Dispiera, Sergi? Que demà jugarà a Dispiera. I aquí estarem. Elisenda, felicitats per la vostra feina. Moltes gràcies. Adéu. Estàvem amb el Jordi Pau, regidor d'Esports de la Vila de Piera. Et veig molt tranquil i content, eh? Home, de veritat, com no puc estar tranquil amb aquesta organització que ha fet el Guti i tots els seus ajudants i aquesta gent que hi ha avui al pavelló que ha estat tot el dia aquí. Escolta'm, és per estar relaxat, content i la mar de bé, no? Escolta, em deia el Guti, 35 equipos aquí, de Manresa, Barcelona, Igualada, Piera, Hostalet, 35 equips avui i demà a Piera. Sí, sí, entre avui i demà són 35 equips. De veritat, està molt ben organitzat, perdó, en el sentit que el que s'ha muntat són com 2-12 hores, de manera que els equips estan tot el dia aquí, participen durant tot el dia de l'activitat, es queden aquí tot el dia jugant, sobretot aquests equips que venen de fora, si fessin venir 2 dies no vindrien, per tant, la manera de muntar el torneig d'aquestes dues maneres, amb categories avui i categories demà, doncs fa doncs, que vinguin equips de Barcelona, de Manresa, de Terrassa, em sembla que també han vingut de Sant Cugat, d'arreu, no? Per tant, no, està un muntatge, de veritat, molt ben pensat, porten molts anys fent aquest torneig, i és que, escolta'm, molt bé. Saps el que estic pensant? Que vingui tanta gent de fora, es fa comerç, es fa turisme, que fa esport. Home, jo entenc que aquesta gent, doncs, quan han vingut aquí, també hem pogut passejar per Piera una miqueta, sobretot l'esport, la canalla ha fet esport, hi ha competició, competició sana, a més a més, perquè recordem, és un torneig que no es paga res per participar, els trofeus no porten primer i segon lloc, sinó que són trofeus commemoratius d'haver participat, perquè no deixa de ser un torneig social, per la inclusió social, organitzat pel Polset, pel Guti i el Polset, evidentment, amb la participació també de Dispiera, col·laboració de Dispiera. Per tant, escolta'm, és un torneig fantàstic d'època de Nadal, sí. Dels que ja comencem a veure moltes coses a Piera a nivell d'esport, molta cosa solidària, molta activitat solidària dintre de l'esport, i per tant, doncs, felicitar una altra vegada doncs, a la gent que organitza aquests events, com va ser la cursa solidària de Can Bonastre, com va ser la cursa solidària l'any passat, que aquest any segur que repetirà contra el càncer, vull dir, esport solidari, a tope a Piera. Què té Piera? Què té Piera? Màgic, algo màgic, perquè, escolta'm, som solidaris. Home, Piera, doncs, dona gust perquè és solidària. Piera és una vila esportiva i d'esportistes. Tenim molta gent participant en molts esports i, per tant, doncs, Piera té això de bo. Té un entorn que permet un esport a l'exterior, té instal·lacions limitades, sí, que em senti, falta. Treballarem per intentar millorar, però veieu que és un torneig on venen més de 300 jugadors a jugar al pavelló de Piera. 2 dies, per tant, la capacitat és important. Jordi, gaudirem avui, gaudirem demà de futbol i ara d'aquí poca estona l'entrega de trofeus. D'aquí una estoneta hi ha l'entrega de trofeus, estem veient la final. Un equip d'Igualada contra, crec que, l'equip de Barcelona. Però Déu-n'hi-do, eh? Sí, que juguen, sí. Felicitats, Jordi. Empata 2. Ara, aquell partido, eh? Los 5 minutos. Ara, què passa? Guti, què passa? Ara, nada, el que gana és campeón. Ara, cada 5 minuts i van 2-2. O penaltis, 3 penaltis. Tenemos que negociarlo con los árbitros, con los entrenadores. Tendré la opción de 3 penaltis o 5 minutos de prórroga. Qué ambiente, madre mía. I aviam què passa en aquesta final de finalíssima. Som-hi! Thank you.
is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for. Lightning strikes every time she moves. Let's go.
So won't you ride with me, ride.